Buenos días, vamos con otro día, empezamos la semana, dando un paseíto, pero currando, ya sabéis, aquí con el móvil del trabajo. Así que nada, empezamos el día, empezamos la semana a tope con las pilas cargadas, nuevos planes, luego os voy contando, así que vamos a por ello. Rompemos el ayuno, en total han sido unas 13 horas aproximadamente. Van aquí, gachas de avena chocolateadas que llevan 85 gramos de copos de avena, 10 gramos de cacao puro en polvo desgrasado sin azúcar, agua stevia, 250 ml de claras de huevo. Tenéis la receta para hacer, para saber cómo hacer unas gachas en, aquí en la descripción del vídeo, aquí abajo. Y de topping lleva, pues nada, 100 gramos de plátano, brutal. ¡Oh, increíble! Metes unas nueces y es un banana split. Y aparte por aquí 200 gramos de pepino con sal marina y vienen a ser aquí una rebanada de pan integral natural de masa madre con quinoa chía espelta de 50 gramos con 35 de aguacate, sal marina y un poco de cebolla molida y 15 gramos de jamón serrano. Un gramo de maestra invisible y hoy sí que metemos 200 miligramos de cafeína, que esta noche he dormido un poco mal y estoy un poco jodido, he empezado la semana un poco jodido a nivel energético. Así que nada, vamos con todo. Desayuno y a la vez preentreno de hoy. Comidita post, van por aquí 200 de ternera con sal marina, que os voy a enseñar el corte ahora por dentro para que veáis cómo queda. 550 de patatas al vapor con sal marina, cebolla molida y pimentón picante, mi combo estrella. 50 gramos de ketchup light y 100 gramos de gelatina de sin azúcar de sabor naranja y 5 gramos de creatina monohidrato con agua, ya sabéis. Y antes de enseñaros el corte, os digo, vengo de entrenar, ¿vale? Lo que pasa es que no he grabado nada, ¿vale? Porque la semana pasada fue semana de récords, pero como no grabé ningún día de la semana pasada, pues digo, pues por el último vídeo que hice, ¿no? De un día en mi dieta, que hice un blog así de un par de días seguidos, pues digo, mira, aprovecho y lo que hago es grabar todos los récords de la semana pasada y os los pongo, pues a continuación, ¿vale? Os voy a enseñar el corte de la ternera antes. Ahí para que veáis cómo se come una ternera de verdad, señores, así. Vuelta y vuelta, con sal marina, y es que no necesita nada más. Mirad, crudita por dentro. ¡Boh! Quien no come una ternera, si es que no le gusta la ternera ni le gusta nada. ¡Como mi sangre! Y bueno, pues dicho esto, os paso a enseñar los levantamientos de la semana pasada para que veáis qué cargas voy manejando y demás. Y, hostia, más interesante una semana de récords antes que el entrenamiento normal de hoy, ¿no? Sabéis, pesos grandes para mí. En fin, bueno, no me entretengo más, vamos con ello. I'm a soldier. 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 Soldier. No, I can make it happen. My rapping is similar to motherfuckers when they trapping. Blast and watch them back. I'm notorious. Intoxicated, we duplicated, but never faded.
enemies. Cut up so they remember me. Soak them in Hennessy so they relatives know it's me. You can bet your last daughter I'll dick them in holler. Rotting these hooties like they some heavy ass Chevy Impalas. Jump up and get your ass shot up. From a profit, pick my Glock up. I'm busting with such efficiency. Popping, nobody got a holler. Outlaw riders, mash up on the gas pedal. Vacate the sink, count the cash, and stab the precious metal. Here come the cops, the SWAT team in the helicopters. Them crackers just straight wild, cause they'll never stop us. I watch Arnold Schwarzenegger bust somebody in the movie. Now I wanna do it too. Ooh, niggas is too through, true to the game. I claim outlaw riders who give a fuck what they try. Cause I'm over behind the canyon, pitching these sticking niggas, but ain't watching chain. Kick back, little nigga, and watch the game. I'm a soldier. I'm a soldier. Y aquí tenéis mi cenita de hoy. Van por aquí 200 gramos de salteado de verduras, berenjena, calabacín, cebolla, pimiento rojo y amarillo, 250 de pimientos rojos asados, 60 gramos de queso de cabra, 300 gramos de judía verde con sal marina y ajo en polvo, y dos huevos a la plancha con sal marina y ya. Y 2 gramos de omega 3 invisibles, que nunca los veis, pero siempre me los tomo. Mira que de colores, colores. Esto es colores. Es hora de dar unas cuantas explicaciones. Esta semana hago 2 meses ya de lo que es el proceso de definición que vengo haciendo. Como veis, ha sido todo muy lineal, con un déficit de un 20% respecto a lo que era mi norma calórica. Y bueno, pues en este tiempo hemos conseguido, con lo que habéis visto que estaba comiendo, pues este punto. Vale, y entonces me he planteado lo siguiente. Voy a ir a la playa para la piscina, estoy bien. Vale, pero la idea era hacer una recomposición corporal para retomar la fase de volumen. Entonces he pensado, como me voy de vacaciones las 2 últimas semanas de agosto, pues digo, pues mira, y me encuentro bien de rendimiento, de motivación, de saciedad, de estado anímico, no sé, me encuentro bien. Creo que esta es una definición buena, que la estoy afrontando bien, y creo que en un mes y medio pues puedo darle un vuelco a la situación y bajar un poco más, principalmente por verme mejor, crear un punto más óptimo de partida para volver a afrontar la fase de volumen. Y qué coño, o sea, por capricho, ¿no? Porque no sé, me veo bien, pues bajo un poco más, ¿no? Ah, ¿por qué no? Y porque además, bueno, o sea, las luces son demasiado sanas. No es tanto como parece. Entonces, bueno, lo que he hecho ha sido reducir ese déficit de un 20% a un 25%. Y he hecho un ciclado de carbohidratos más heavy, ¿vale? He hecho eso, básicamente. Os lo enseño directamente. Y ahora la distribución semanal pasa a ser la siguiente. Lunes y jueves, estas calorías, estos macros. Miércoles, martes y viernes, estos. Miércoles y sábado, días de carga, días de refit, ¿vale? Y el domingo, día de bajas calorías, de déficit más agresivo, ¿no? Para poder compensar y poder meter 2 días de refit. Si sumo el total semanal, pues el cómputo global es un déficit, ¿vale? O sea, da igual que hagáis 2 días de refit, en fin, como lo queráis hacer, siempre y cuando el cómputo global semanal dé como resultado un déficit, ¿vale? Lo que cuenta es el cómputo global semanal. Entonces, este día subo la proteína, ¿vale? A 2,5 gramos por kilo de peso corporal, 1 gramo de grasa por kilo de peso corporal y el resto de hidratos, que vienen a ser 3 gramos y medio o así aproximadamente, 3 gramos y medio por kilo. Luego, lo que hago en los días estos son días de descarga, ¿de acuerdo? En los que los hidratos los reduzco a un 20%, esa es la base, ¿vale? 20-25%. Y la proteína a 3 gramos por kilo de peso corporal, ¿vale? Por el efecto termogénico que tiene y además saciante. Y además, en ciertos momentos así puntuales, conviene subir la ingesta de proteína por el tema del mantenimiento de la masa muscular también, ¿no? Durante una fase de pérdida de grasa en déficit tan prolongado. Y el resto, pues, de grasas, básicamente, que viene a ser un 45% aproximadamente del total calórico. Y esto se hace también, estos días altos en grasas son una buena estrategia para favorecer que el eje hormonal no se rompa, ¿vale? Se mantenga a la medida de lo posible estable y funcionando correctamente. De eso depende el consumo de grasas, ¿de acuerdo? De que las hormonas funcionen correctamente. Además, compensando que hay días bajos en grasa que se hacen para poder introducir los efectos de los carbohidratos, los beneficios, a nivel de beneficios, para hacer esos días de refit y hacer esa supercompensación, ¿no? Son días de descarga y días de carga, como veis. ¿Vale? Estos días son mi norma calórica, 2,2 gramos de proteína por kilo de peso corporal, la mitad de mi peso corporal de grasas y el resto de hidratos, que en mi caso vienen a ser 8,5 gramos por kilo de peso corporal aproximadamente.
Y el día de low carb, pues 1,8 gramos de proteína por kilo de peso corporal, el mínimo de grasas, que es 1 gramo por kilo, y lo demás, hidratos, que van a ser trazas, verduras principalmente. Mucha verdura, mucha lechuga, básicamente. Seguiré haciendo ayuno estos días y ya está, ¿vale? Ese es el planteamiento que voy a seguir a partir de ahora y vamos a ver qué sacamos de aquí. Y como ya os digo, con mucha motivación, con muchas ganas y con mucha ilusión de seguir afrontando esta etapa, me encuentro muy bien, en un momento muy, muy, muy dulce. Así que nada, ya os iré mostrando. Lo que vamos a hacer es ir mostrando un día diferente cada semana, ¿de acuerdo? Y vamos a empezar con el día 1, por así decirlo. Hidratos medios, medios bajos, y la semana que viene haré uno de hidratos bajos, la siguiente haré uno de refeed, en fin, y así lo iré haciendo, ¿de acuerdo? Así que nada, nos vemos ahora. Y aquí la que es mi comida precava, mirad qué buena pinta tiene estos añones. Van aquí, me quedaba bastante proteína, entonces, y no tenía ganas de complicarme mucho la vida, así que lo que he hecho ha sido tirar de la caseína de Proe, que os dejo el código de descuento ahora al final del vídeo, por si queréis pillar. Ya sabéis que siempre que lo enseño, bueno, lo pongo siempre al final de cada vídeo. Está muy buena, he probado la de pantera rosa y doble chocolate, no sé con cuál me quedo. Creo que este sabor está más lucrado, pero, o sea, están buenos los dos. Y van aquí en total, es un... a ver, van aquí 50 gramos de caseína micelar sabor doble chocolate, ¿no? Que es una mousse, que la he hecho con agua, básicamente. Os dejo una vídeo receta en... en la descripción de este vídeo para que veas cómo se hace. Es muy sencillo, con un poquito de agua y ya está, ¿no? ¿Qué más hay? 130 de fresas, 5 de coco rallado, que se mezcla todo y esto está que te cagas, con la fruta de más fresquita, y 15 gramos de chocolate negro 99%, y esto sería la última comida del día, así que nada más. Y con esto acabamos el día. No me explayo más, he querido que este vídeo sea corto, no sé si lo he conseguido, porque al final siempre me acabo enrollando, como sí, ahora. Sí, eres un pesado. Cállate ya, que se hace largo el vídeo. Joder. Se te dio un pantallazo. Así que nada, ya sabéis, dosis de felicidad diaria. Si no la has tenido ya, pues vea por ella, ya sabes. Y nada más, que un vídeo más. Si te ha gustado el vídeo, pues dale a like. Si no te ha gustado, dislike. Comenta, suscríbete, lo que te dé la gana. ¿De qué te ríes? Es el protocolo. ¿Lo comprendes? ¿Qué te ríes? No le hagáis caso. Bueno, hacedme caso a mí, que vais por el buen camino. El experto. Y nada más, que muchísimas gracias por estar ahí, que lo he dicho, ¿no? Que voy con mucha ilusión ahora mismo con esta nueva etapa y que, joder, que gracias por estar ahí a todos de corazón. Os llevo en el cocoro a todos, en serio. Muchísimas gracias por estar ahí y, como siempre, a tope, hostias.